¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAS Televisión en Ciudad Real Capital, porque en la mañana de este miércoles el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, presentó los presupuestos 2022 de la capital de la provincia. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real manifestó su disposición a incorporar algunas enmiendas que presentaron los grupos de la oposición a los presupuestos municipales de 2022. Así lo dio a conocer el concejal de Hacienda, Nicolás Clavero, en una rueda de prensa previa al pleno de presupuestos que tendrá lugar este viernes y para el que estudian la posibilidad de incorporar partidas de Vox, dado que ninguna de las 31 que presentó tiene un informe en contra por parte de la intervención. El equipo de gobierno también valora aceptar enmiendas de Unidas Podemos y del Partido Popular siempre y cuando retiren aquellas que tienen el informe desfavorable de la intervención municipal, así como aquellas que van de mano al proponer un gasto alternativo. Ayer en la Comisión de Hacienda votamos de la siguiente manera. Las enmiendas de Vox nos abstuvimos en todas hasta el Pleno. Todas estaban informadas favorablemente por la intervención municipal. En las enmiendas de Unidas Podemos nos abstuvimos en todas menos en una, que es la reducción de 42.391 euros en el contrato de la empresa Promoción Económica. En cuanto al Partido Popular, votamos en contra en las siguientes. La disminución del fondo de contingencia en 400.000 euros, tenía informe y tiene informe desfavorable de la intervención municipal, porque de la partida que hemos puesto en el presupuesto de 500.000 euros, solo se pueden utilizar 100.000 euros. Se ha votado en contra de una enmienda de disminución de un contrato de servicio de ingeniería por 150.000 euros. También tiene informe desfavorable de la intervención municipal. También proponen la reducción del capítulo 1 en 928.735 euros en cuanto a las plazas vacantes que hay en la plantilla. También hay informe de intervención que si queremos conservar estas plazas vacantes para irlas sacando poco a poco o lo antes posible para las correspondientes convocatorias para que se vayan cubriendo las plazas, necesitamos el presupuesto obligatorio que vaya todas las retribuciones contempladas en el presupuesto. Y del resto de enmiendas, pues igual que en los otros dos grupos, nos hemos abstenido hasta el Pleno.